Pero si que no hubiera sido por esos botes, él sí no ni podía ni salir. Porque se fue a pique y más. Pues siquiera uno a dos metros siquiera de profundidad siquiera. Ahorita salimos afuera porque estamos inundados. Todos estamos inundados, miren cómo salimos con los animalitos por acá. Estamos jodidos aquí en esta situación, ¿oyó? Los pobres necesitamos ayuda, porque el trabajo está muy escaso y con este caso nadie está trabajando. Entonces, ¿qué? Queremos que por favor nos ayuden a todas las personas aquí, porque hay bastantes personas que estamos necesitadas. Nosotros aquí estamos porque nuestras casas se nos inundaron y no teníamos como decir dónde más ir ya. Y a tiempo nos fijaron el colegio, tuvimos que venirnos para acá porque no teníamos nada, no teníamos como decir los colchones se nos mojaron, se nos dañaron como decir algunas cosas y la casa como decía hasta arriba, las tablas, las cañas, todo se dañó. Estoy albergada aquí en este colegio porque nosotros vivimos en una ciudadela que se llama Las Palmas, o sea, Emiliano Pino Argote, y se inundó todita y perdimos nuestras cosas.